Bhakta Vrinda Ki Jai Nithai Gaura Premanande. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Udirayet Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girin Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishvaram. Hare Krishna, muy buenos días, muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Padapatma correspondiente a la primera parte del capítulo segundo del segundo canto, que trata sobre el Señor que se encuentra en el corazón. La semana pasada, en las dos clases que dimos, estuvimos explorando los contenidos del primer capítulo, titulado El primer paso en la comprensión de Dios, y cuál es el primer paso en la comprensión de Dios, según aprendimos. ¿Quién se acuerda? Sí, bueno, ese ya has avanzado. Antes de eso. Yo no recuerdo, pero podría hacer guess. Me imagino que comprender que somos partes, porciones de Krishna, eternos sirvientes de Krishna. Sí, todo eso es correcto, lo que estáis diciendo. Pero se hablaba de un proceso de meditar en una forma particular del Señor más cercana a nosotros. Ese es el segundo paso, que es el que vemos. El maestro espiritual. Meditación en la forma universal del Señor. Ver a Krishna. Sí, sí que es cierto que ese tema lo tocamos en la clase de la tarde y algunos no estabais. En la clase de la mañana fue la primera parte de la respuesta de Shukadeva Goswami a la pregunta de Maharaj Pariksit acerca del deber de la persona que está a punto de morir. De todos los seres humanos, pero en especial de aquel ser humano que está a punto de morir. Y en los tres primeros capítulos del segundo canto, como comentábamos la semana anterior, se describen tres pasos en el servicio al Señor. El primero es la meditación en la forma universal, es decir, aprender a ver a Dios en el mundo material, porque es lo que tenemos más cerca, y describía cómo una forma de meditar en Dios en la forma universal es viendo cómo el sol y la luna son sus ojos, las montañas son los huesos de su cuerpo, los árboles y la vegetación son los vellos de su cuerpo, los ríos, las venas, las nubes, su cabello, muy bien. Y de esa manera nos ayuda a meditar y a recordarle de un modo personal. Srila Prabhupada explica que el panteísmo con un sentimiento devocional . Es decir, el ver la presencia de Dios en la naturaleza es el primer paso en el despertar de la conciencia original, que es una conciencia devocional, una conciencia de bhakti, en la que se siente
el espíritu de servicio a la personalidad de Dios. Ahora en este segundo capítulo se describe al Señor que está en el corazón, que sería el segundo paso, es ver la forma del Señor espiritual, trascendental, que habita en nuestros corazones. Y voy a leer el resumen que hace Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur en su comentario al primer verso de este segundo capítulo, cómo resume el capítulo en un párrafo. Dice así: en el segundo capítulo, el cuerpo espiritual del Señor, la práctica de dharana, dharana es la concentración, por parte del yogi que está en el camino de perfección, los dos caminos para sumergirse en el Señor, por parte de aquellos que quieren abandonar sus cuerpos, el dharana, de nuevo la concentración, en los objetos materiales visibles que estimulan la presencia del Señor, y el dharana en Bhagavan, la personalidad de Dios, se describen. Es decir, que en este capítulo se establece, si en el primer capítulo se hablaba de aprender a ver al Señor en la forma universal, que sería, como comentábamos, como el cuerpo físico del Señor, en el segundo capítulo se describe la forma espiritual del Señor que habita en nuestros corazones. Y se nos enseña a concentrarnos. Concentrarnos significa darle toda la atención. Concentrarnos no es hacer un esfuerzo mental, sino que significa darle toda la atención a la personalidad de Dios que habita en nuestros corazones. Y el capítulo culmina en el servicio directo a la personalidad de Dios a través de los procesos de Shravanam, Kirtanam y Smaranam. Escuchar, cantar y recordarle a Él. Eso es algo que se mencionó en el primer capítulo, al principio, y los comentaristas explican cómo el principio devocional más importante es Kirtanam, es el canto del santo nombre del Señor, pero los otros dos que le preceden, es decir, el que le precede, Shravanam, el proceso de escuchar, y el proceso que sigue al cantar, recordarle, son procesos sumamente importantes. El capítulo consta de 37 versos que se pueden dividir en cuatro o cinco partes, según cómo hagamos la división. Nosotros lo hemos dividido en cinco. Los versos del 1 al 7, que son los que vamos a leer y comentar ahora en esta sesión, explican la inutilidad del trabajo fruitivo, el trabajo material, y lo importante que es reducir las necesidades materiales al mínimo para poder concentrarnos en la autorrealización sirviendo al Paramatma que habita en nuestros corazones. Esto es lo que vamos a ver ahora por la mañana. En la clase de la tarde a las 5:30 hora española, veremos los versos que van del 8
al 14 que describen el proceso de meditación en el Paramatma. Shukadeva Goswami da una descripción muy concreta del Paramatma que vive en el corazón y cómo atrae la mente de los yogis que meditan en él. Los versos que van del 15 al 21, que también esperamos nos dé tiempo de comentarlos esta tarde, describen el proceso de purificación del Bhakti Yogi que le lleva a regresar al mundo trascendental. Y los versos que van del 22 al 32 describen el proceso alternativo de purificación para un Bhakti Yogi que no llega directamente al Señor, sino que hace escala en planetas superiores del universo material. Cuando el yogi no se ha purificado suficientemente, no va de golpe al mundo espiritual, sino que tiene que pasar por otros planetas materiales hasta llegar a Satyaloka, el planeta de Brahma, que es el planeta más elevado que existe en el mundo material. Acabas de mencionar que el yogui que no ha terminado su proceso no va directamente al mundo espiritual, sino que se para en un planeta. Pero ya habíamos entendido que no se va, cuando un yogui o un bhakti yogui alcanza la perfección, no se va directamente a Goloka, sino que antes va a un planeta donde está el Señor. Sí, de todos modos, cuando va a un planeta donde está el Señor, en los pasatiempos del Señor, es el mundo espiritual, no es. Es Goloka y Gokula, no hay diferencia entre Goloka y Bauma Brindavana. Ya ha entrado en el ámbito del mundo espiritual y es su puerta de entrada a través de los pasatiempos del Señor en el mundo material, pero esos pasatiempos no son materiales. ¿Responde? Sí. Y los últimos cinco versos, desde el 33 al 37, describen, digamos que Shukadeva Goswami termina el capítulo describiendo el proceso directo del Bhakti Yoga, que se fundamenta en escuchar, cantar y recordar a Krishna. Y esto nos llevará al capítulo tercero, que describe el proceso del servicio devocional puro. Lo que vamos a hacer entonces es leer las traducciones de los siete versos de esta primera sección, que describe la inutilidad de las cosas materiales, y veréis que lo hace de una forma muy gráfica. Hay que tener en cuenta que Shukadeva Goswami es un paramahamsa que se encuentra en el estado más elevado de la orden de renuncia, así que nadie se asuste cuando escuche cómo describe la inutilidad de las cosas materiales. Él no tiene ni ropa para vestirse, no se viste, está en la trascendencia, por lo tanto, reitero, que nadie se espante cuando lo escuche. Y luego leeremos el verso 3 con el significado que está escrito en la pizarra y lo cantaremos en sánscrito. Leo primero las siete traducciones para que veamos la sección de esta mañana. Sri Shukadeva Goswami dijo: previamente, antes de la manifestación del cosmos, el señor Brahma, por el hecho de meditar en el Virat Rupa, la forma universal, y apaciguar al señor, recobró la conciencia
que había perdido. En virtud de ello, él pudo reconstruir la creación tal como estaba antes. Igual que nosotros por la mañana practicamos sadhana y recobramos la conciencia, cuando nos despertamos por la mañana estamos en tamoguna, dormidos, y el sadhana nos hace recobrar la conciencia. El señor Brahma, meditando en el Virat Rupa, recobró su conciencia de su día anterior, en el que había llevado a cabo una creación, una reestructuración del universo. Y eso lo hace cada día, de la misma manera que nosotros limpiamos nuestro entorno todos los días. El señor Brahma también pone en orden el universo todos los días suyos. Verso 2. La manera en que se presentan los sonidos védicos es tan engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido, tales como los reinos celestiales. Las almas condicionadas se la pasan soñando con esos ilusorios placeres celestiales, pero en verdad no saborean ninguna felicidad tangible en esos lugares. Aquí está hablando de los que siguen las secciones Karma Kanda de los Vedas para elevarse a planetas celestiales materiales. Y Shukadeva Goswami describe esto como algo completamente ilusorio. No hay que distraerse con ese tipo de aspiraciones mundanas. Verso 3. En razón de eso, mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres, debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida. Ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables, estando en capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho para nada. Si hay mucha tierra llana en la que uno puede acostarse, ¿qué necesidad hay de catres y camas? Si uno puede usar sus propios brazos, ¿qué necesidad hay de una almohada? Si uno puede usar las palmas de las manos, ¿qué necesidad hay de los diferentes utensilios? Si hay mucho con qué cubrirse o cortezas de árboles, ¿qué necesidad hay de tener ropa? En un verso, Shukadeva Goswami nos ha desmontado la casa, el comedor, los almacenes de Zara y del Corte Inglés. En un verso ha desmontado toda la civilización material. ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionar agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo, ¿acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado por completo? ¿Por qué van entonces los eruditos sabios a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada?
fijo de ese modo. Uno debe prestar servicio a la superalma que mediante su omnipotencia está situada en el corazón de uno. Como Él es la todopoderosa personalidad de Dios, eterna e ilimitada, Él es la meta última de la vida, y por el hecho de adorarlo a Él, uno puede acabar con la causa del estado condicionado de existencia. ¿Quién más, aparte de los muy materialistas, va a desdeñar ese pensamiento trascendental y adoptar sólo los nombres temporales, viendo que las masas están caídas en el río del sufrimiento como consecuencia del resultado que han devengado de su propio trabajo? Vamos a cantar ahora el verso tercero, que de alguna manera resume el mensaje de esta primera parte del capítulo. Lo tenéis en la pizarra. Ata kavirna matsuya batarta. Siata pramato via vasaya buti. Siata pramato via vasaya buti. Siten yatarte nayate tatatra. Siten yatarte nayate tatatra. Parishraman tatra samikshamana. Parishraman tatra samikshamana. Ata kavirna masu. Yavadarta. Siada pramato vyavasaya buti. Siten yatarte nayate tatatra. Parishramam tatra samikshamana. Parishramam tatra. Si queréis cantar dos o tres. Ata kavirna matsuya vadartha. Pramato vyavasayabuddhi. Siata pramato vyavasayabuddhi. Sive yatarte nayate tatratra. Sive yatarte nayate tatratra. Parishraman tatra samishramana. Atta kavirna masuya vadartha. Atta kavirna masuya vadartha. Shada pramato vyavasaya buddhi. Shada pramato vyavasaya buddhi. Siddhenyatarte nayate tatatra. Parishraman tatra samikshamana. Atta kavirna masuya vadartha. Siada pramato vyavasaya. Siada pramato vyavasaya buddhi. Siada pramato vyavasaya buddhi. Siden yatarte nayate tatatra. Parishraman tatra samikshamana. La traducción y el significado de Srila Prabhupada. En razón de eso, mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres, el mundo de las designaciones materiales, debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas
de la vida. Ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables, estando en capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho para nada. Significado: el Bhagavata Dharma o el culto del Srimad Bhagavatam es totalmente distinto de la senda de las actividades fruitivas, que los devotos consideran que solo son una pérdida de tiempo. Todo el universo, o a decir verdad, toda la existencia material, sigue existiendo como Jagat, con el solo fin de hacer planes para lograr una posición muy cómoda o segura. Aunque todo el mundo ve que esta existencia no es ni cómoda ni segura, ni jamás podrá serlo en ninguna etapa de su desarrollo. Por ejemplo, hacemos seguros del coche, seguro de vida, pero paradójicamente lo que se llama seguro se hace porque es seguro que se va a romper. Si no, no salía el seguro, ¿verdad? Seguro que se rompe, entonces hacemos un seguro por si se rompe, que por lo menos me den algo y pueda volver a reponerlo. O sea, que lo que es seguro es que no va a funcionar. Aquellos que están cautivados por el adelanto ilusorio de la civilización material, siguiendo la senda de la fantasmagoría, son sin duda unos locos. Toda la creación material es únicamente un malabarismo de nombres. En efecto, no es más que una engañosa creación de elementos tales como tierra, agua y fuego. Los edificios, los muebles, los automóviles, las cabañas, los molinos, las fábricas, las industrias, la paz, la guerra e incluso la máxima perfección de la ciencia material, es decir, la energía atómica y la electrónica, son tan solo nombres engañosos de elementos materiales junto con las reacciones de las tres modalidades que los acompañan. Como el devoto del Señor los conoce perfectamente bien, a él no le interesa crear cosas poco recomendables para una situación que no es real en absoluto, sino que simplemente está hecha de nombres que no tienen más importancia que el murmullo de las olas del mar. Los grandes reyes, líderes y soldados pelean entre sí a fin de perpetuar sus nombres en la historia. En el transcurso del tiempo son olvidados y abren paso a otra era en la historia. Por ejemplo, Carlomagno y el César, son nombres que están ahí, pero son muy lejanos. Y ya no nos suenan más de cerca Hitler, ya no nos suena más de cerca el señor Putin, el señor Biden, ¿verdad? Pero luego ya se olvidan. Y a lo mejor quieren hacer algo fuerte para que sus nombres duren más en la historia del mundo,
pero finalmente también van a ser olvidados. Pero el devoto se da cuenta de la medida en que la historia y los personajes históricos son productos inútiles del tiempo fluctuante. El trabajador fruitivo ambiciona tener una gran fortuna en lo que se refiere a riquezas, mujeres y adoración mundana. Pero aquellos que están fijos en la realidad absoluta no se interesan para nada en esas cosas falsas. Para ellos, todo eso es una pérdida de tiempo. Puesto que cada segundo de la vida humana es importante, una persona iluminada debe tener sumo cuidado y utilizar el tiempo muy cautelosamente. Un segundo de la vida humana que se desperdicie en la vana búsqueda de planes que lleven a la felicidad en el mundo material nunca puede reponerse, ni siquiera si se gastan millones de monedas de oro. Por lo tanto, el trascendentalista que desea liberarse de las garras de Maya o de las actividades ilusorias de la vida, se le advierte aquí que no se deje cautivar por las apariencias externas de los actores fruitivos. La vida humana jamás tiene por objeto la complacencia de los sentidos, sino la autorrealización. El Srimad Bhagavatam nos instruye exclusivamente en esto desde el mismo principio hasta el fin. La vida humana tan solo está hecha para la autorrealización. La civilización que apunta a esa perfección suprema nunca se da a crear cosas poco recomendables. Y una civilización así de perfecta prepara a los hombres a que acepten únicamente las cosas básicas que se necesitan en la vida, o a seguir el principio de sacar el mejor provecho a una mala compra. Nuestros cuerpos materiales y nuestras vidas en relación con ellos son malas compras, porque la entidad viviente es de hecho espíritu, y el adelanto espiritual de la entidad viviente es algo absolutamente necesario. La vida humana tiene por objeto que uno se llegue a percatar de este importante factor, y se debe actuar de conformidad con ello, aceptando únicamente las cosas básicas que se necesitan en la vida y dependiendo más de los dones de Dios, sin desviar la energía humana hacia ningún otro fin, tal como ocurre al estar loco por el disfrute material. El adelanto materialista de la civilización es para lo que se denomina la civilización de los demonios, que en fin de cuentas termina en guerras y escasez. Eso es lo que vemos ahora. Abrimos las noticias y se nos habla de guerras y de escasez, la subida de los precios, de una manera u otra, en un formato más o menos moderno, pero es el mismo principio que se describe aquí. La civilización asúrica
que termina en guerras y escasez. Al trascendentalista se le advierte aquí específicamente que tenga la mente fija, de modo que incluso si hay dificultades en lo que respecta a la vida sencilla y el pensamiento elevado, no ceda ni un centímetro en su rígida determinación. Para un trascendentalista, estar íntimamente relacionado con aquellos que viven en el mundo en aras de la complacencia de los sentidos es una norma suicida, porque ello va a hacer que fracase en la consecución del máximo beneficio de la vida. Sukadeva Goswami se reunió con Maharaj Pariksit cuando este último sintió la necesidad de un encuentro como ese. Un trascendentalista tiene el deber de ayudar a las personas que desean la verdadera salvación y de respaldar la causa de la salvación. Uno puede notar que Sukadeva Goswami nunca se reunió con Maharaj Pariksit mientras éste se hallaba gobernando como un gran rey. La manera en que un trascendentalista debe llevar a cabo sus actividades se explica en el verso siguiente. Y ahí describe el verso que rechazaba la civilización material. Si hay mucha tierra llana en la que acostarse, ¿para qué necesitamos camas? Si podemos usar nuestros brazos, ¿para qué necesitamos almohadas? Si podemos usar las palmas de las manos, ¿para qué necesitamos utensilios para comer? Si hay cortezas de árboles y ramas, ¿qué necesidad tenemos de ropa? Comentarios o preguntas sobre el tema. Esto se puede malinterpretar, ¿verdad, Maharaj? No es que ahora nos vamos a ir a hacer harinam vestidos con cortezas de árboles a Guadalajara. Pues, ¿cuál es el significado de esto? Si estamos predicando, tendremos que hacerlo de una manera que sea relevante para las personas. Si vamos de una manera que les parece muy raro, no nos van a escuchar. Hay una parte de un significado de los versos siguientes en los que Srila Prabhupada habla de esto. Es en el significado a este verso 4, Prabhupada escribe: si hacemos un estudio general de la vida de los animales, veremos que ellos no tienen la inteligencia para construir grandes casas, muebles y demás enseres domésticos. Y aún así llevan una vida sana con solo acostarse en la tierra o a la intemperie. Ellos no saben cocinar ni preparar comidas. Mas no obstante, llevan una vida sana con más facilidad que un ser humano. Y ahora Prabhupada califica: esto no significa que la civilización humana deba retroceder a la vida animal, o que el ser humano deba vivir desnudo en las selvas sin ninguna cultura, educación ni sentido de moralidad. Un ser humano inteligente no puede llevar la vida de un animal. Más bien, el ser humano debe tratar de utilizar su inteligencia en las artes
y en las ciencias, en la poesía y en la filosofía. De ese modo puede favorecer la marcha progresiva de la civilización humana. Pero la idea que Srila Shukadeva Goswami presenta aquí es que la energía de reserva de la vida humana es muy superior a la de los animales y debe ser únicamente empleada para la autorrealización. Responde esto claramente, ¿verdad? De una forma muy clara. Mi conclusión, para poder decir el verso este, que es mi cartería, entonces, utilizar, minimizar las necesidades mínimas de uno y centrarse en la vida espiritual. Efectivamente. No complicarse la vida trabajando para conseguir algo que es mucha más comodidad material, pero que me distrae de la vida espiritual. Claro que puede variar según el nivel de avance de cada persona. Una persona más avanzada necesita menos, la persona menos avanzada necesita más a nivel material. Y hay que hacer una transición gradual. Por eso en el sistema de Varnashrama Dharma se sigue un proceso gradual por el que pasa la persona desde la vida de estudiante a la vida de familia, donde tiene más comodidades, a la vida retirada y a la vida renunciada. Pero también en la vida de familia, un trascendentalista debe vivir de un modo sencillo, vida sencilla y pensamiento elevado. Y por eso Srila Prabhupada estableció comunidades rurales para fomentar ese estilo de vida más simplificado, de modo que quede más tiempo para escuchar, cantar, recordar a Krishna y asociarse con devotos, adorar a Krishna, etc. Yo vine hace 30 años y estoy a España con una maleta y unos libros. Y ahora, tiene razón que cuando uno se adquiere muchas cosas, pues eso lo vas a dejar. Ahora, por ejemplo, me voy a Perú, me voy a ir, estoy tratando de deshacerme de lo que tengo, porque todo eso no lo voy a poder llevar. Y el padre me dice, hay que desapegarse, hija. Como dicen aquí, así que me voy a ir con una maleta, unas ropas y empezar, no, ya voy a continuar ahí. Entonces, claro, se cumple, ¿no? El hecho de adquirir cosas materiales, haciendo bastante esfuerzo, matándose, trabajando, es una pérdida de tiempo, realmente. Y lo mejor que me ha pasado realmente es llegar a ser consciente de Krishna. Eso es lo mejor que me ha pasado durante esos 30 años que me ha costado, pero, no, venir aquí, se supone, para poder ser cantante y eso. Al final todo, ¡pum! Entiende, claro, por una u otra forma. Encantado, pero no, uno viene con unas ilusiones, ¿no? Así que, pues, no se ha cumplido. Pero no, estoy contenta que no se haya hecho porque eso alimentaba más mi ego. Ahora ya, equilibrado. Entonces, ¿no? Y la conciencia de Krishna es lo que uno se lleva. Sí. Lo material uno no se lo puede llevar. No nos vamos a llevar ni un botón de la camisa, no. Nada, al abandonar el cuerpo, no, nada, ni un pelo, ni un pelo del cuerpo nos vamos a poder llevar. Y Krishna la hizo cantar en el Harinam el otro día, así que le satisfizo su deseo de una manera mucho más fructífera. Algo importante que Srila Prabhupada dice en el significado al verso 4, esto es muy importante, sobre todo para los que estamos madurando en edad, es una instrucción importante. En el sistema de Sanatana Dharma, o sistema de cuatro divisiones de vida social y cuatro órdenes de comprensión progresiva, hay muchas oportunidades y suficientes indicaciones para una feliz
conclusión de la vida progresiva. Y en ese sistema se aconseja a los seguidores sinceros que acepten una vida de renunciación voluntaria, con el fin de alcanzar la meta que se desea en la vida, es decir, la meta de volver al hogar, de vuelta a Dios. Si uno no está acostumbrado desde el principio a ceñirse a una vida de renunciación y abnegación personal, debe tratar de acostumbrarse en una etapa posterior de la vida, tal como lo recomienda Srila Shukadeva Goswami, y eso lo ayudará a lograr el éxito deseado. Luego cada uno tiene que ver lo que se aplica a su persona según el nivel de avance, pero ese principio es importante, el acostumbrarse a renunciar voluntariamente para poder volverse más consciente de Krishna. ¿Otras preguntas o comentarios sobre el tema? Maharaj, acabas de mencionar que la renuncia es voluntaria. Entonces es algo que surge del corazón. No es impuesto, no es que alguien te dice ahora tienes que dar este paso. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a que que se vayan revelando desde el corazón, que lo veamos claramente, los pasos que tenemos que ir dando, puesto que nadie nos lo va a decir, ha de salir de una manera natural, y eso es la clave del bhakti, que sale espontáneo? ¿Qué nos va a ayudar? Sí, desde luego la renuncia es voluntaria, pero el deber del maestro espiritual es empujar a los discípulos a que no se que se muevan, ¿no? Como me comentaba un devoto que cuando trabajaba, ahora está retirado, dice que a veces el jefe le decía, espabila, espabila. Entonces a veces el capitán de un equipo o el entrenador de un equipo de fútbol o de un equipo de deporte le dice a los deportistas, venga, moveros. El maestro espiritual dice, venga, no relajéis, moveros. Entonces, tenemos que prestar atención a la instrucción del maestro espiritual para hacerla voluntaria. Es importante escuchar. Si escuchamos, entonces lo haremos voluntario. Si no escuchamos, entonces pues igual no se hará voluntariamente. Y lo que nos puede dar ese estímulo natural para decir me desapego de cosas a las que estoy apegado es la experiencia de un gusto superior en la práctica de la conciencia de Krishna. Cuando experimentamos un gusto superior, de un modo natural, abandonamos las cosas inferiores. Ese es el proceso. Sobre las diferentes clases, ¿no?, que hay, ¿no?, de Brahmachari y Grihastha. Entonces, ¿no?, dice como que cuando uno coge elige, ¿no?, vivir la vida familiar, entonces como que es como complacencia, ¿no?, se complacen más, ¿no?, los sentidos, ¿no? Pero pienso que muchas veces, no es que, por eso lo que conlleva todo eso, después los hijos. Yo pienso que la situación de un brahmachari es mucho más cómoda que de un grihastha al final en la vida, porque el grihastha se sacrifica mucho más para que todo eso salga para adelante, ¿no? Que la complacencia no se vuelve tan complaciente, ¿no? Me refiero, ¿no? Sino que
que es muy arduo. Sí, que sí, que sí, que se sufre mucho en... Se sufre mucho más, pienso yo, que es un brahmacharya, ¿no? Realmente. Sí, si uno se queda de brahmachari para apoltronarse y vivir cómodamente y no cumple sus deberes espirituales, sí, entonces no, eso no va a funcionar. Sí. Si alguien está como brahmachari o como sannyasi, debe consagrarse a la misión de divulgar la conciencia de Krishna y aplicar toda la energía, sangre, sudor y lágrimas en la misión. Y eso le purificará. Igual que al grihasta le purifica el consagrarse en sus deberes familiares, al que sigue una vida monástica le va a purificar el dedicarse íntegramente a la vida espiritual. No hacerlo como una vía de escape para no apechugar con las responsabilidades. Por un lado o por otro hay que apechugar, o sea, no. Sí, pero que no es nada como donde me encanta, la verdad, es que hoy en día menos todavía. Se entiende, ¿no? Sí, se entiende perfectamente. No hay que ser vago. Exactamente. Por un lado o por otro. Bien, es la hora de terminar. Esta tarde a las 5:30 tenemos otra clase para los que queráis venir. Se emitirá también en el link que normalmente utilizamos para el Bhakti Shastri, por si alguien está escuchando y quiere conectarse. Si no, me lo puede pedir, si alguien no lo tiene, por WhatsApp se lo enviaría. Y esto veremos esta tarde. Los versos que van desde el 8 hasta el número 21. Muchas gracias, Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada.